Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez es otro vídeo de esta nueva sección de la serie de Evolucionando Rubio Omega y Zafiro Alfa. Como ya sabéis, esta sección es tanto para los principiantes como para los no tanto principiantes, porque hay muchísimos Pokémon y no sabemos exactamente en qué nivel evolucionan todos, ni cómo evolucionan, ni cómo conseguir esas pequeñas. Esos pequeños objetos, sobre todo para Pokémon que ahora mega evolucionan en esta nueva generación. Y sobre todo, pues eso, para que nos vayamos para recordar estas pequeñas cositas y ayudaros en vuestra aventura y pues eso, intentar conseguir rellenar esa Pokédex, que no es nada fácil con más de 700 Pokémon que hay ahora mismo actualmente. Bueno, como estáis viendo, hoy el Pokémon de hoy es Numel, ya sabéis que es de tipo fuego y tierra, y bueno, pues Numel, como ya todos teníamos que saber, que a algunos se nos olvida, yo a la primera, ¿vale?, que es lo que sepáis, pues evoluciona al nivel 33, como estáis viendo, a Kamerupt. Como ya he dicho, tanto Numel, Kamerupt y luego su mega evolución son de tipo fuego y tierra. Y os puedo decir luego, claro, cuando ya tengamos a Numel y le hayamos evolucionado a Kamerupt en nivel 33, si queremos contener a Mega Kamerupt, ya sabéis que solo es en combate, tendremos que tener la Kameruptita equipada en el Pokémon como objeto y luego, ya sabéis, usar el botón de mega evolución para que no se mega evolucione. Ya sabéis que solo mega evoluciona, pues podéis mega evolucionar un Pokémon en el combate. Y solo es eso. O sea, tenéis que haber conseguido el objeto, la Kameruptita, tenerle equipado al Pokémon. Y solo puede hacer en combate mega evolucionarle. Si no, pues luego se os quedará en el equipo un Kamerupt con este objeto, la Kameruptita, para luego poder mega evolucionarle. Y bueno, la pregunta del millón, que todos me habéis preguntado muchísimos, que seguro que es lo que os más importa a vosotros, ¿cómo conseguir esa Kameruptita? Y bueno, si estáis jugando en Pokémon Rubio Omega, ya sabéis, en el de Groudon, pues directamente la guardia del equipo Magma nos la darán durante el equipo Delta, ya sabéis, el líder del equipo Magma, pues nos dará la mega piedra para poder evolucionar a Kamerupt, a Mega Kamerupt. Y luego, si en el caso como es el mío, que estamos jugando en Pokémon Zafiro Alpha, pues la primera vez que visitemos el Resort Batalla, nos darán la Mega Piedra de Kamerupt. Es decir, casi, viene siendo casi al final del episodio, que lo último es el episodio Delta, que luego es lo último del final. El episodio Delta es la última historia, por así decirlo, del juego. Pues justo ahí es cuando nos darán, si estamos en Rubio Omega y si estamos en Zafiro Alpha, cuando visitemos por primera vez el Resort Batalla, como estáis viendo en las imágenes. Y bueno, ahora veréis cómo evoluciona, no solo en esta sección, no quiero ver cómo explicaros cómo se hace todo esto, sino que lo veáis vosotros en las propias imágenes de mi propio juego, con mi propio jugador y mis propios Pokémon, como estáis viendo. Como estáis viendo ahora mismo, me está evolucionando Numel a Kamerupt, ya sabéis, al nivel 33, como he dicho anteriormente. Y ahora, como estáis viendo, tengo a Kamerupt con la Kamerupta equipada y directamente vamos a Mega Evolución y estáis viendo cómo está Mega Evolucionando a Mega Kamerupt. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, sobre todo este nuevo Pokémon, para intentar ayudaros a completar esta pequeña Pokédex, no tiene nada de pequeña, pero bueno, para que vayáis terminando cómo conseguir esta pequeña, para ir rellenando la Pokédex. Y nada más, espero que os haya ayudado este vídeo, iré trayendo más vídeos de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. No os preocupéis que de la sección de Pokémon Sol y Pokémon Luna también tendréis una sección de esta, aunque veo que en esta sección no va a dar tiempo a terminarla antes de que se lancen estos nuevos juegos, pero bueno, tendréis de las dos secciones para que lo sepáis. Ya sabéis, estas cosas de Rubio Omega Zafiro Alpha se traspasan exactamente igual, mismo nivel, con el mismo objeto y las mismas características a Pokémon Sol y Pokémon Luna. Así que entonces estos Pokémon sería un poco tonto, por así decirlo, volver a hacerlo en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pero bueno, eso para que vosotros lo veáis viendo. Ya vamos completando algo más la Pokédex. Si queréis algún Pokémon en especial, me lo dejáis en los comentarios. No olvidéis ver la lista de reproducción de abajo para ver los que ya tenemos hasta ahora, para que sepáis cómo evolucionan. Y posteriormente os traeré más vídeos. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y vemos en los próximos. ¡Hasta luego!